¿Lo recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Yo solía estar ahí, ¿no? Sí, pero mejor que estés aquí, conmigo. ¿Estás bien? Han sido unos meses muy largos. ¿Cómo? Déjale alzada, que tarda unos 20 segundos en reaccionar, más o menos. Mal, Fran, mal. Esto no está bien. Ojo, es que no sé, es que es como subir una pequeña lucía acechándome en cada esquina. Es horrible. Pero por Dios, Fran, sos súper dramático. Todo nos persigue en los recuerdos. Y tenerla clara, cualquier tiempo pasado fue peor. ¿Te habías olvidado de mí? Con leche, 2 cucharadas de azúcar, como a ti te gustaba. Perdona, estaba pensando en... ¡Lucía! Ella, ¿no? Lucía. Su ex. ¿Y tú quién eres? Soy Paula, la nueva camarera. Encantada. Lucía, es que no consigo olvidarte. O sea, sé que ha pasado un montón de tiempo y un montón de cosas, pero... No sé, no tengo fuerzas. Y esta vida loca, 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 con su loca realidad. Fran, sabes que lo nuestro no tenía sentido. Estábamos alargando... Por favor, no. Tópicos no, Lucía. Venga, O sea, tú habrás podido rehacer tu vida, que es lo que me jode. Tendrás novio y... Saldréis por ahí de paseo, ¿vale? Te comprarás algo de azúcar, vais al cine, esas cosas de novios que tanto asco me dan ahora y... ¿Y yo qué? Yo tengo estas pastillas que sufro más que otra cosa, es horrible. Fran, no huyas del recuerdo. ¿Qué tal estamos? Hola, Fran. ¿Estás solo? Pues... ¡Ah! ¡Pillín! Raúl, déjale hablar. Jolín, pero...
Deja alguna para los demás, ¿no? Comparte un poco con Tito Raúl, qué menos. Déjalo, anda. Después de lo que ha pasado ya le tocaba disfrutar. Os dejamos un poco aquí solos, ¿vale? Chao, chicos. Hasta luego. La verdad es que lo he pasado muy bien estos días contigo. Fran, tengo algo que decirte. Tengo que ir a currar. ¿Te apetece una peli esta noche? Pues sí. Al cine, vamos. No sé qué echa tampoco en la cartelera ahora. Tú dices ir al cine, ¿no? No. Anoche tuve un sueño. Esto me encantó. El cine lo es todo y verlo contigo era maravilloso. La vida lo es todo. El cine es solo un reflejo. Quizá. Pero a mí también me encantaba. ¿Qué sabías? Te quería. ¿Esto es una mierda? Puto recuperé un puto avance científico de los huevos. Mira vos, Francis Bacon, abogado. ¿Tú qué coño haces aquí? El pequeño Frank, da. Hola, Frank. Ya que parece que no lo has entendido bien después de 15 días, voy a volver a explicártelo. Recobren 10 miligramos se ingiere una vez al día y produce lo que denominamos los sueños recuerdos. Es decir, recuerdos vívidos durante el sueño con los que puedes interactuar. La idea, querido y estúpido enfermo, es que te enfrentes a aquello que no eres capaz de superar y te recuperes en menos tiempo de lo normal. Asimismo, como eres uno de los 100 primeros voluntarios que se somete a nuestro experimento, te hemos otorgado la posibilidad de contar con la inestimable ayuda de el guía para así poder interpretar mejor todo lo que te ocurre. Entonces, ¿recordando tanto a Lucía, qué pasa con Paula? ¡Es un porro! O sea, ponete a hablar con la ladera, a ver si te escucha. Y ya se sabe, Fran, el primer paso para olvidar es recordarte. Y joderte. Y bueno. Viste que vas a estar recordándola hasta que lo superé. Por ahí puedes cortarte las venas. Puedes probar con los Smiths o la Velvet. Ya, ya. ¿Y Paula? Pero sos un pelotudo, hijo de mil putas. Paula no, Lucía. Además pensé demasiado. No podés vivir eternamente los recuerdos. Don't worry, be happy. Aprendí, Fran. Aprendí de ella. La vida sigue, Francisco. Anoche tuve un sueño. Fue muy extraño. Pensá en Margarita Thatcher, loco, Margarita. ¿Te quedas a dormir? No. Prefiero ir para casa. ¿Vale? Y por más que intento hablar con ella, no me hace caso. En fin, cuéntame tú, ¿qué tal estás? Bien. Noto mejor. Pero aún me acuerdo de Lucía. Así que no sé si es peor el remedio que la enfermedad. ¿Ya estamos otra vez?
estamos. O sea, como que ya estamos. Estoy superándolo, ¿eh? Y además está Paula. Fran, déjame decirte una cosa. Paula no es Lucía. Que ya sé que Paula no es Lucía, ¿eh? Ya lo sé. Relax, tío, relax. Don't worry, be happy. Hola, ponme una caña, Lucía. Paula, lo siento, fue sin darme cuenta. Vale. Eso es lo peor. Y sin darte cuenta la mentira es a ella. Paula, son las pastillas que estoy tomando que, pues, hacen que la recuerde, ¿vale? Y por eso es el lapsus. Lucía, digo, Paula, ¿eh? Anda que... Paula, que Lucía es el pasado y no lo puedo cambiar, pero... Ahora, pues, me gustas tú, ¿eh? Si no, te hubiese dicho otro día que te quedaras a dormir conmigo. A veces los recuerdos se distorsionan. Francisco, todo lo que parece. Paula. Lo siento. Lo siento porque he querido crear algo entre nosotros que no hay. No quiero seguir con esto. Lucía. Es lo bueno de que esto sea un sueño recuerdo, ¿no? Tú mandas. Ya, pero los recuerdos no se pueden cambiar. ¿Te gustaría cambiarlo? No. La verdad es que no. Fran, eres muy especial para mí. Sí, ya sé que lo que digo es fruto de tu cerebro, pero sabes que la verdadera Lucía también lo piensa así. Ya lo sé, pero todavía me queda mucho por aprender. A todos nos queda mucho por aprender. Lucía, contigo lo he pasado mal, pero también he sido feliz. Y me quedo con eso, con lo bueno. Te emocionaste, Francisco. Emocionaste. Hasta siempre, Fran. Y bueno, Francisco. Sefili. Tuviste muy bueno. Muy bueno, loco. No fue fácil, pero... Por ahí yo también agarro la valija y me voy. Espero que no nos tengamos que volver a ver. Y yo, un segundo.
Sí. Es que nunca os distingo. ¿Tú que eres uruguayo o argentino? Che, Francisco, ninguna de las dos.